humano a la pensión o jubilación está garantizado en tratados internacionales y la Constitución Política. Este es un derecho que le asiste a las personas que han brindado sus servicios durante cierto tiempo determinado y durante ciertos años de antigüedad en una institución pública o privada. Para el caso del ISSSTE, se requieren que las mujeres tengan 28 años de servicio y los hombres 30 años de servicio, y adicionalmente la edad de 55 años de edad, que será incrementada por la reforma a la ley del ISSSTE cada 2 años hasta llegar a 60 años de edad, es decir, en 2028. Para el caso del IMSS, en los dos casos, tanto cesantía de edad y de vejez, se requiere cotizar al instituto al menos 1.250 semanas cotizadas. Y para el caso de que no se llegara a estas semanas cotizadas, se puede optar por seguir amortizando al instituto de forma particular e individual hasta llegar a las semanas cotizadas. Para el caso de que se tengan menos de 750 semanas, se podrá optar por los servicios de maternidad y de enfermedad. Serán derechos inalienables que podrán ser garantizados a cargo del instituto. Para el caso de que se cumplan estas condiciones, el asegurado podrá optar por que se cumpla a través de un contrato de seguro en una institución pública o privada, a través de una renta vitalicia o a través de la administración de fondos de ahorro para el retiro, sobre una base de retiros programados. Nosotros garantizamos a través de un procedimiento judicial en tribunales laborales o a través de la institución del juicio de amparo que se respeten estos derechos humanos y que se faciliten mecanismos de acceso a la justicia rápidos y eficaces para lograr que no se pongan trabas y obstáculos a las personas que buscan este derecho humano.